Bienvenidos chicos, ¿qué tal cómo están? Hoy vamos a trabajar nuestra área de comunicación, nuestro tema del día, creamos oraciones. Para ello, nuestros objetivos del día de hoy son identificar las sílabas que estamos aprendiendo, ma, me, mi, mo y mu, formar palabras con estas cinco sílabas y también formar oraciones utilizando las palabras que hemos formado. Vamos a recordar las cinco sílabas que estamos aprendiendo. Tenemos la sílaba mi mi mi. También la sílaba me mesa melocotón. La sílaba ma mariposa mano. La sílaba mu muñeca mula. La sílaba mo mono. Mochila, las cinco sílabas que ya hemos aprendido. Ahora vamos a formar palabras con estas cinco sílabas. Tenemos aquí la sílaba ma, la letra a, la sílaba mi. Vamos a sumarle una sílaba a cada una de las sílabas que tenemos en pantalla. Vamos con la sílaba ma. Le vamos a agregar la sílaba mi. Ma mi. Estamos formando una palabra, mami. A la sílaba a, la vocal a, vamos a aumentarle la sílaba mo. Amo. Formamos una palabra, amo. Ahora la sílaba mi le vamos a sumar una sílaba para que tengamos una palabra. Le vamos a sumar la sílaba ma. Mi, ma. Estamos formando una nueva palabra mima. Mima. De esta forma, al unir dos sílabas o más sílabas, formamos palabras. Tenemos la palabra mami, amo, mima y podemos formar más palabras. Tenemos ahora unas imágenes y vamos a escribir la palabra. Ella es mamá. También le podemos decir mami con más cariño, ¿verdad? Entonces vamos a escribir esas dos palabras que representan este dibujo. Tenemos mami ma mi. Y también podemos decir ma Ma, este dibujo significa entonces mami y también significa mamá. Tenemos otra palabra. Mimo, la unión de dos sílabas, mi mo. Tiene dos sílabas y formamos una palabra. Mi mo. Allí tenemos mimo. Estamos formando una palabra. Tenemos más palabras, chicos. Mimi, un gatito, ¿verdad? Este gatito se llama Mimi. Vamos a escribir su nombre, Mi-mi. Tiene dos sílabas, Mi-mi. Vamos con otra palabra. Esta niña se llama Emma. E-ma, dos sílabas. La primera sílaba es una vocal, E-ma. Formamos entonces la palabra Ema, e, -ma. e -ma. Vamos con otra palabra. Este niño, les presento, se llama Memo. Me-mo, dos sílabas, vamos a escribir su nombre. Me-mo, Memo. Y también podemos escribir su nombre con mayúscula, porque es el nombre de una persona. Entonces también puede ser de esta forma. Me-mo. Vamos ahora. Tenemos aquí una niña, les presento, esta niña se llama mía. Igual que nuestra compañera de aula, esta niña se llama MIA. ¿Podemos escribir su nombre? Claro que sí. MIA. Entonces vamos a escribir mi A. Y también podemos escribir con mayúscula porque es su nombre mi-a. Mía, ya podemos escribir esta palabra. Ahora les presento este corazón. Este corazón que significa cariño, que significa amor. Entonces, cuando veas este corazoncito, vamos a tener tres palabras. La primera palabra, ama, ama. La siguiente palabra, amo, amo. Y la tercera palabra, mima. Mima. Mima viene del verbo mimar. ¿Y qué significa mimar? Querer. Y cuando tú ves un corazoncito, porque quieres a alguien, ¿verdad? Tú le entregas tu cariño, lo cuidas, lo apapachas porque lo quieres mucho, lo mimas. Entonces, cuando veamos este corazón, tenemos tres palabras: ama, amo, mima. Ahora, con estas palabras que hemos formado, estas palabras que hemos visto, mamá, mami, mimo, mimi, Emma, memo, mía, ama, amo y mima, vamos a formar oraciones. Ya estamos listos para formar oraciones, vamos a intentarlo. Tenemos aquí imágenes. Nosotros hemos practicado Lectura de imágenes, ¿verdad? Y formamos nuestra oración. Allí tenemos mamá, el corazón, una flecha y una niña, Emma. Mamá, el corazón, ¿qué significa? Amo, ama, mima. La flecha significa a. Y esa niña se llama Emma. Entonces, ¿cómo se va? A formar nuestra oración. ¿Qué dice esta oración? Vamos a formarla. Mamá, voy a escribir, porque ya sabemos escribir, ya sabemos leer las imágenes, ahora vamos a escribir lo que nos dice esa imagen. Mamá, el corazón ama, ama, a, esa flechita, a, y la niña, ¿cómo se llama? Emma. Ema. Perfecto. Mamá ama a emma. Vamos de la otra forma. Puedo decir mamá, pero también puedo decirle mami con cariño. Entonces, mami, ama, a emma. Estoy formando estas oraciones observando las imágenes. Vamos con más ejemplos, chicos. Tenemos un corazón, una flechita y mamá. ¿El corazón qué significa? Amo, ama, mima. A ver, amo a mamá. Utilizo la palabra amo y sale la oración. Amo a mamá. Recuerda, la flecha significa a. El corazón significa amo, ama, mima. Puedo decir, ama a mamá, mima a mamá, amo a mamá. Excelente. Pero también puedo decir, amo a mami. Amo a mami. Estoy formando oraciones. ¿Puedo formar más oraciones con estos dibujos? Claro que sí. Mima a mami. Mima a mamá. Ama a mamá. Ama a mami. Estamos formando más oraciones observando estas imágenes. Seguimos, chicos. ¿Qué oración tenemos aquí? ¿Cómo se llama ella? Emma. El corazón que significa ama. Amo, mima. La flecha a. A. Y mamá. Tenemos allí a mamá. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Emma. Emma, el corazón, ama, ama, la flecha, a, mamá. Emma, ama, a, mamá. Estamos formando una oración. También puedo decir, Emma, ama, a, mami. También, Emma, Mima, a Mami. Podemos tener muchas oraciones. Vamos, otro ejemplo, chicos. Observen la imagen. Tenemos allí a Memo. Memo ama a Mimi. Ese gatito se llama Mimi, no te olvides, el corazón ama. Em, Memo ama a Mimi. Perfecto. Memo ama a Mimi. También puede ser Memo mima. El corazón mima a Mimi. El corazón también significa mima. Vamos con la siguiente oración. El gatito Mimi, ese dedo qué significa? Me. Ese dedo significa me porque me voy a señalar con ese dedo a mí mismo. Me y el corazón ama. Entonces, cómo es esta oración? Mimi mi, me ama. Mimi mi, me ama. También puede ser Mimi mi, me mima. Mimi mi, me mima. Mi gatita me mima, me acaricia, Mimi. Mi, me mima. Otro ejemplo, corazones. Allí tenemos a Mía, el corazón, la flecha y mamá. Mía ama a mamá. Mía ama a mamá. Estoy escribiendo lo que me dice las imágenes. Vamos con otro ejemplo. Mía. Mima, el corazón también significa mima. Mía, mima, a... Mami, podemos decirle también mami. Mía, mima, a mami. Vamos con un ejemplo más, corazones. Tenemos mamá, el dedo y el corazoncito. Ese dedito, esa manito nos señala a nosotros. Me significa me. Vamos, mamá me ama. Mamá me ama, claro que sí. También, ¿qué significa el corazón? Mima. Entonces puedo decir: mamá me mima. Mamá me mima. Y de esa forma estoy formando mis oraciones observando las imágenes. Ok chicos, ahora tenemos nuestro reto del día de hoy. Vamos a desarrollar nuestros trabajitos. Ustedes tienen que observar detenidamente las siguientes imágenes y van a formar sus oraciones. Tenemos siete oraciones. Observemos. Tenemos mamá, corazón, flecha, emma. La oración número uno. ¿Cuál es? Observa las imágenes mamá ama a Emma esto que has leído tienes que escribirlo cada una de las oraciones las vas a leer memo ama a mamá la oración número dos la oración número tres. mía ama a mimi la oración número 4 mía ama a mamá la oración número cinco, chicos mamá me ama. El dedito no se olvide, significa me, porque estoy levantando mi mano. Yo, me, me ama. Seis, Memo ama a Mimi. Y la oración número siete, amo a mamá. Esas son nuestras siete oraciones que estamos leyendo a través de imágenes. Ahora vamos a escribir. La oración número uno que nos dice: Mamá ama a Emma. Eso lo vamos a escribir en esta ficha adicional en cada uno de los renglones. En el primer renglón ponemos la primera oración: Mamá, ama a Emma. Con tu lápiz escribes cada una de las oraciones. En el Classroom tienen las imágenes para que las puedan observar. Y también tienen una ficha con los renglones, pero también papitos podemos utilizar un cuaderno que tengamos en casa para que los niños escriban allí sus oraciones en orden. no es necesario imprimir ninguna de las dos hojitas pueden colocarlas la primera hoja de las oraciones en imágenes a través de la pantalla para que los niños lo observen y en su cuaderno. Pueden ir escribiendo cada una de las oraciones. Estas dos hojitas, si usted desea, las imprime, pero no es necesario porque también puede utilizar un cuaderno que tenga en casa donde los niños puedan ubicarse y puedan escribir. Que lean primero las imágenes, identifiquen la forma, la figura y después de ello proceden a escribir lo que significa cada imagen. Allí está mamá, escribo mamá. Está el corazón que significa ama, escribo ama. La flechita que señala a alguien, a, la flecha significa a, escribo a. Y el nombre de la niña, por ejemplo, en la primera oración, emma. Entonces escribo emma. Cada palabra está separada porque cada dibujo está separado. Cada dibujo es una palabra. Entonces allí los niños van a escribir palabra por palabra y formar su oración. Como les indico papitos, no es necesario imprimir, puede utilizar un cuaderno que tenga en casa. Y así corazones vamos leyendo nuestras oraciones y vamos escribiendo las siete oraciones que tenemos. Y con eso, preciosos, terminamos nuestro trabajo del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y no se olviden de seguir practicando. Muchas gracias, hijitos lindos.